Entonces, yo creo que es importante todo el trabajo científico, traducir este trabajo científico, la información a los tomadores de decisiones, pero también es importante traducirlo para todo ciudadano, ¿no? Y principalmente donde vamos a tomar esas decisiones. Reimagining the protected areas, the biodiversity economy, and the development of an overarching policy process on conservation and sustainable use towards a new deal for people and nature are some of the tangible initiatives presently underway to address the challenges experienced by South Africans. We are inspired by the use of spatial data for nature, people and development. And ELSA, for example, has been an excellent example of the type of efforts by which we provide tools to implement a more participatory systematic planning in different institutions. We already have ELSAs, we now need to find a ways to implement these strategies and monitor its benefits. And for this, spatial data is essential also. The ELSA approach can assist in helping us identify these spatial priorities so that we can work to ensure and improve the delivery of services and benefits to our people. Se debe seguir trabajando en la generación de datos, en aprovechar la información que hoy existe y poder utilizar herramientas y metodologías innovadoras como lo plantea la metodología de ELSA, donde identificamos estas áreas esenciales para la vida y en nuestro caso para la región central, estas áreas esenciales para la seguridad hídrica. Una de las prioridades es poner justamente esta información científica disponible y no solamente accesible, sino entendible por los tomadores de decisión, ¿no? La naturaleza es un activo para el desarrollo y esto tiene que ser claro a todos los tomadores de decisiones. Nos permite desarrollo, nos permite reducir riesgos, asegurar los medios de vida de la población. Entonces, esto tiene que ser visualizado. As the focus of many countries begin to turn from COVID-19 crisis to economic rebuilding and recovery, this is an opportune time to ensure that recovery efforts address the looming planetary crisis, including nature loss and climate change.